Así que te juntas con Valentine, ¿eh? Me alegro por ti. Nicky es buena gente. Tú ya me entiendes. Ahí estás. Me preguntaba si aparecerías. Sí, soy yo. Por aquí debo ocultar mi rostro. No dejan pasar a la gente como yo. Ahora vamos al grano. Ese gran muro de cristal que se cierne sobre Diamond City es la oficina del alcalde. La mayoría no lo sabe, pero enterrada debajo hay una cámara acorazada. Vaya. Bobby. Hola. Ahí estás. Me preguntaba si aparecerías. Sí, sí, vamos, soy yo. Es duro. Por aquí debo ocultar mi rostro. Me dejan pasar a la gente como yo. Ahora vamos al grano. Ese gran muro de cristal que se cierne sobre Diamond City es la oficina del alcalde. La mayoría no lo sabe, pero enterrada debajo hay una cámara acorazada. El alcalde está justo encima, y ese es nuestro objetivo. En mi opinión, el tío se lo ha ganado. Y por cómo trata a mi gente, puede que merezca algo peor. ¿Qué hay dentro? Chapas, medicinas, comida, en cantidades industriales. Son cosas que queremos, cosas que todos quieren. Si te apuntas, habrá mucho para ti. ¿Entiendes? ¿Qué te parece si aumentamos el tamaño del grupo? He seguido el rastro de mi técnico. Se llama Mel y está justo aquí, en Diamond City. Ese tío fabrica artilugios que solucionan los problemas. El problema es que ahora mismo está encerrado. Debes sacarlo de ahí. Cubierta o no, con esta cara no puedo acercarme a seguridad de Diamond City. Háblame de esa oficina de seguridad. La construyeron sobre unos viejos vestuarios. Y así huele. No es una prisión de máxima seguridad, ni está muy vigilada. No será un problema para alguien como tú. Abre una cerradura, encuentra una llave, soborna... Lo de siempre. Tú sácalo de allí. Nick. Oiga. Te he visto husmeando en esa casa abandonada. Voy a pensar que McDonald te ha concedido permiso. Y lo dejaremos así. ¿Agente? Bonita pieza tienes. Manténla enfundada. Soy Mel. ¿Puedo ayudarte? Me han dicho que eres un técnico experto. Te han dicho bien. Técnico quizás sea demasiado general. Lo mío son los robots. No de esa forma. Pero sí sé manejarme con la mayoría de las máquinas. ¿Por qué? ¿Necesitas mi ayuda? Voy a sacarte de aquí. Si es así, quizás no deberías ir anunciándolo delante de todos los guardias de Diamond City. No tiene nada que ver, pero he oído que hay un protectrón estropeado por ahí. Los guardias me pidieron que le echara un vistazo, pero era complicado. No pude hacer nada. ¿Mel? Soy Mel. ¿Puedo ayudarte? No, soy yo quien te ayudará. Me necesitas para algo, ¿verdad? Nadie me ayuda si no necesita nada. No tiene nada que ver, pero he oído que hay un protectrón estropeado por ahí. Los guardias me pidieron que le echara un vistazo, pero era complicado.
No pude hacer nada. ¿Has estado en Good Neighbor? Puto antro. Hay necrófagos y traficantes por doquier. Diamond City Surplus es donde puedes vender toda la chatarra que hayas rapiñado. ¿Te suena el asentamiento de Covenant? Está bien, muy limpio, aunque para entrar son muy estrictos. Nada de trucos. Bien. Activándome. Si necesitas que te eche una... contra el enemigo. Ya está. Están aquí, en alguna parte. No volváis a subestimarnos. Soy Mel. ¿Puedo ayudarte? No te quito el ojo de encima, aunque estés de cachondeo con Nick Valentine. ¿El instituto? No me dan miedo, ¿no? De verdad, lo juro. Hola. Veré lo que puedo hacer. Ve a mirar ahí. No me gustaría tener que repetir esto. No. Ve a mirar. ¿Te has dado un golpe en la cabeza? Si tienes hambre, puedes zamparte rápido unos Power Noodles. Habla con el robot.
Hola. Sigue. Espera ahí. Aquí me quedo. Por aquí. Hecho. Sí. Activándome. Protectrón activo. No merece la pena usar un arma de impulsos. Enemigos. ¡Encontradlos! He entrado. Activándome. ¿Hay máquina que no puedas hechizar? Mantengan la vista. ¡La madre que te parió! Esta es ahora una zona franca. ¿Pero qué? Bien. Vámonos de aquí. Es tu funeral. La violencia está prohibida. ¡Por aquí! ¡Me estás cabreando de verdad! Ya está. Activándome. ¿Seguro que no eres mi Nad Sith? Claro, supongo que no lo sabrías, ¿verdad? ¡Mierda! Vámonos de aquí. Me ha dado bien. ¿Ah? Silencio. Mel. Siento curiosidad por esto, pero ya hablaremos cuando nos hayamos alejado, ¿vale? Gracias por sacarme, supongo. ¿Eres el nuevo juguete de Bobby? ¡Mala jugada! Bobby me pidió que te sacara. Y esto ha sido solo por su infinita amabilidad, ¿no? Dios, esa mujer ni siquiera sabe lo que es la paciencia.
No me habían condenado a cadena perpetua. ¿Qué? ¿No ha podido esperar unos días? ¿De qué va el trabajo? ¿Te apetece colarte en la cámara acorazada de Diamond City? ¡Maldita sea! Es un buen golpe. Podría haber suficientes chapas para vivir una larga temporada. Bobby no será trigo limpio, pero al final siempre paga. Cogeré mis cosas y me acercaré a su casa. ¿Agente? ¿Quieres hacer algo divertido? Corre por las bases. Hazme caso. Gracias. Por fin podré pensar con claridad. ¿Te has vuelto a meter en problemas, Mel? ¿Qué puedo decir? Vale. Aprendí de la aquí mejor. Aquí estamos todos. Mel, ¿quieres presentar a tu amiguita? Claro, es Sonia. Este pequeño robot nos ayudará a movernos por la Tierra como una rata topo puesta de jet. ¿Cómo va a ayudarnos un robot? Tiene capacidades únicas. Es única. He modificado sus sistemas de radio para que emita pulsos de sonido capaces de aflojar los sedimentos. Mel dice que podremos llegar a la cámara acorazada 10 veces más rápido que cavando. Y es infinitamente más seguro que llenar todo de dinamita. Vale, preparaos. No sé cómo va a responder este sitio. Así que, agarraos. Sonia, te toca. ¿Qué pasa con la nueva? Oh, ha sido suerte. Llamó a mi puerta buscando trabajo. Obedece y rinde en combate. ¿Qué más puedo pedir? Parece tener una buena cabeza sobre los hombros. Esta vez no quememos puentes, ¿vale? Baile. Dispares hasta que no les veas el blanco de los ojos. Cabía esperar.
Debemos pasar por aquí, Mel. Muy bien. Vamos, Sonia. ¡Hora de la siesta! ¿De verdad quieres que sea lo último que veas? Mel, trae aquí a Sonia. Vale. Sonia. Parece un túnel de metro. Entonces vamos por buen camino. Ah, vi lo que hiciste allí. ¿Qué? No, sigue en dirección sudoeste. Hay que encontrar un sitio para salir de estos túneles. Todo. ¿Quién anda ahí? ¡Coño! ¡Sabía que había alguien! Creo que era el último.
Si necesitas que te eche una... Oh, ya está. ¿Tanto tiempo desde que trabajamos juntos, Bobby? Esta vez he intentado ser discreta, Mel. Y no quería que te vieras involucrado en ellos si no era necesario. Hemos tenido trabajos peores que este. Aún no hemos terminado, ¿verdad? Alentador. Necesitamos a Sonia. Sonia, ya sabes qué hacer. ¿Quién anda ahí? ¿Qué? Creo que no estamos solos. Tengo miedo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Viva! Ahora sé que...
supongo que no, así que... mejor para ellos. Y ahora... Billie Holiday, con Easy Lead. El trasto en la muñeca de ese tiene un contador que hizo. Estaré atento. ¡Por aquí! ¡Es tu funeral! Ya está. Va demasiado bien. No quiero pasarme de friki, pero un Pip-Boy de Robco es todo un hallazgo. Luego tendrás que dejarme jugar con él. Nos estamos acercando mucho. Hay una cervecería cerca de nuestra cámara acorazada. Esto será el sótano de la cervecería. ¿Una cervecería? Mel, no. Era una broma. Dios. Sabía que había oído algo. ¡Ay, madre de... ¿Quién anda ahí? Sabía que había alguien. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Pagarás por esto! Por esto. ¿Qué más hay?
he entrado. Aquí, Mel. Oído, cocina. Sonia, a explotar. ¿Qué coño? Este sitio estaba dirigido por robots mañosos. Quizá pueda arreglar uno y... Creo que un robot es suficiente, Mel. Vale, no habría tardado mucho. Aquí, Mel. Vale. Sonia. ¿Quién anda ahí?
Ah, no. No pienso caer. ¿Quién anda ahí? Sabía y alguien. ¡Adiós! Lo llevamos. Mel, trae aquí a Sonia. Estás jugando con el chip. No volváis a subestimarnos. ¿Qué ha sido eso? Estamos solos.
Debemos pasar por aquí, Mel. Muy bien. Vamos, Sonia. Mel. Si las indicaciones de Bobby son correctas, que no dudo, la cámara acorazada debería de estar justo aquí. Si quieres mirar algo de este túnel, te sugiero que lo hagas antes. Todos ellos. Cuando quieras. Muy bien. Vamos allá. ¿Lista, Sonia? Bobby. Genial. Tengo los calcetines calados. Bueno, chicos. Estamos bajo la cámara acorazada de Diamond City. ¿Seguro que este es el sitio correcto? He estado haciendo un mapa y creo que Diamond City está un poco más al norte. No me cabe ninguna duda. ¿Qué tal si confiamos un poco en la jefa? Dinos la verdad, Bobby. ¿Dónde estamos? Bajo la cámara de Diamond City. Y es la última vez que lo digo. Pero todavía debemos encontrar una forma de subir. Mel, ¿crees que tu robot funcionará aquí? Mira este sitio. Los cimientos están derrumbando. Una explosión de Sonia y seguro que el suelo de arriba se viene abajo. Bueno, pues hazlo. Es mejor que salgamos de la habitación para esto. Se hundirán los cimientos y tal. Bien pensado. Muy bien. Todo el mundo lejos. Sonia... Prepárate para una explosión a máxima potencia. Hola. ¿Cuál es el plan? ¡Allá vamos! No ha sonado bien. Ahora vamos a esa cámara acorazada. ¿Queréis? ¡Oh, no, no, no! ¡Sonia! Contrólate, Mel. Ya no necesitamos ese trasto. Pero... Oye, dame lo que no puedas hacer. Podrás fabricar otro robot con el botín de la cámara acorazada. Concéntrate en el partido.
Bobby, ¿qué estás haciendo aquí? Mierda. ¿De verdad creías que Hancock no se iba a enterar de tu complot? Él te acogió, Bobby. ¿Y ahora vas a robarle? No la escuches. Mel tenía razón. Esto no es Diamond City. ¿Y qué? Eso no cambia nada. Sigue siendo el mismo trabajo. Veo que los demás no tenéis ni idea de esto. Bien, sin Napia. Acabáis de irrumpir en el almacén de Hancock. Ya sabéis, Hancock, el alcalde de Good Neighbor. ¡Mierda, Bobby! Escuchad, chicos. Sé que no es lo que esperabais, pero aquí sigue habiendo un montón de chapas en juego. Ayudadme a acabar con ella y será todo nuestro. Estamos saqueando a Hancock. Ese tío no suele perdonar ni una. Contraoferta. Volved a vuestro túnel y nos olvidaremos de lo sucedido. ¿Qué te parece? Vamos, Bobby. Si nos vamos ahora, al menos conservamos la vida. Vaya mierda. Tienes razón. No soy de las que se rinden, pero sé cuando me han ganado. Vamos. Gracias a Dios. Creo que deberíamos hablar. No sé por qué he vuelto a fiarme de ti, Bobby, pero ha sido la última vez. Lo superarás. Larguémonos antes de que la chica... ¿Estás bien? Parece que te pasa algo. ¿Qué? Ah, no, no. Es solo que ya llevamos un tiempo viajando y creo que la distribución de la información no ha sido equitativa. Tú me has enseñado tus trapos sucios, pero todavía no sabes nada acerca de mí. Creo que me corresponde equilibrar la balanza. Así que, ¿hay algo que quieras saber? ¿Qué recuerdas del instituto? Está todo borroso, pero a veces atisbo algo. La vida dentro del instituto. Te mantienen aislado. Una sala de pruebas fue mi único mundo durante años. Y siempre había alguien mirando. Un día te despiertas al otro lado y eso es todo. Te han quitado la correa. Bienvenido al mundo hostil, con su gente hostil. ¿Y ese traje que llevas? Cuando abrí la agencia, parecía lo más apropiado para un detective. Tengo algunos recuerdos vagos anteriores a la guerra. De tíos vestidos así, haciendo lo que yo. Con el sombrero y la gabardina pensé que dejaba claro que iba en serio. El hábito hace al monje y todo eso. Me hacían sentir que era el hombre que quería ser. ¿Y bien? ¿Quién eres, Nick? Es una pregunta a la que intento dar respuesta desde hace mucho tiempo. Sé que soy un synth, un producto genuino del instituto. Pero soy mecánico, no un producto de bioingeniería como los synths modernos que aterrorizan a todos hoy en día. En vez de revisiones, a mí me hacen modificaciones. Pero mis recuerdos, mi personalidad, se los quitaron a un poli que se prestó voluntario para un experimento antes de la guerra. Le escanearon el cerebro y lo copiaron en el hardware que tengo entre mis orejas. No sé por qué quisieron hacer un robot basado en un poli anterior a la guerra en vez de en un cerebrito. Pero oye, quizás por eso el instituto me tiró a la basura en vez de convertirme en uno de sus cazadores de personas. Espera, ¿el Nick original era de mi época? Pues sí. Y por eso, cuando acabé aquí fuera, mi despertar fue muy brusco. Recuerdo despertarme un día en un montón de basura, un cuerpo destrozado y la cabeza llena de los recuerdos de un hombre muerto hace 200 años. Solo diré que fueron 2 semanas difíciles. Por aquel entonces, la gente no sabía mucho de los synths, así que la mayoría de las personas me trató con más precaución que hostilidad. Pero los niños no sentían miedo. Creo que se llamaba Jim. Fue el primero en hablarme después de que el instituto me diera la patada. Mi primer contacto humano en este mundo. Me estuvieron interrogando 1 hora. Cuando se dieron cuenta de que no era peligroso, los otros del barrio vinieron a ver al hombre mecánico. Al final fue una velada agradable. El mecánico del barrio me dio un buen repaso, sin cobrarme. Aquella gente me trató como a un ser humano.
Desde entonces he intentado devolverles el favor. Es un rasgo muy poco común. Algo que he visto que te agrada. En parte, por eso me he quedado tanto. ¿Dónde está esa ciudad? Debo visitarla. Cuando me asenté, quise volver para dar las gracias. Pero la habían borrado del mapa. Saqueadores. No sé qué le pasó a la gente. Si te portas bien con la gente se portará bien contigo. Siempre lo he creído. No puedo estar más de acuerdo. Bueno, supongo que te habrás hartado de escuchar mi parloteo. Deberíamos movernos. Has hecho lo correcto. Bobby nos mintió. Me alegra que haya acabado así. Tenía ganas de pelea, pero supongo que esto también me vale. Toma, acepta esto como agradecimiento por hacer lo correcto. Hancock estará encantado con tu lealtad. Deberías ir a verle personalmente. Es mejor llevarse bien con Hancock. Créeme. Mientras seas tú quien lo lleve. Disculpe. No voy a darte nada. Clio. Todas las armas que ves aquí podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Echaré un vistazo. Si te aburres, compra unas cuantas.
Qué Pip-Boy más chulo, hermana. Consérvalo. Ayer estuve en las ruinas de Cambridge y escuché una llamada de auxilio muy rara. Alguien está en apuros. Por suerte, al alcalde le gustan los forasteros. ¿Alcalde Hancock? Vaya, pero si es el chivo expiatorio de Bobby. Toma, por proteger mi material. Sabia decisión lo de atacar a Bobby y eso. Bobby me engañó. Recibió lo que se merecía. Sí, es lo que suele pasar por aquí. Te diré una cosa. Este elegante tricornio empieza a pesarme. ¿Me estoy convirtiendo en un opresor? ¿Una especie de tirano? Paso la mayor parte del tiempo matando a gente con la que me habría encantado hacer fechorías hace unos años. Tengo que salir de nuevo, volver a sentir lo que de verdad importa. Vivir libre. Si tienes pensado salir, ¿por qué no vienes conmigo? Sí, me gusta. Eres la clase de problemas que busco. Primero tengo que tener una charla con mi comunidad para darles la noticia. ¡Que venga todo el mundo! Tengo que deciros algo a todos. Sin prisa, que todo el mundo se tome su tiempo. Escuchad, me largo. Es hora de que vuestro intrépido líder vuelva ahí fuera, a pisar el polvo antes de que se me olvide cómo era. ¡No puedes irte, Hancock! ¡Te necesitamos! Siempre estaré aquí en espíritu. Good Neighbor y yo tenemos una conexión. Pero como cualquier relación intensa, a veces hay que pasar tiempos separados. Dejar que las cosas se enfríen. Recordar quién eres. Por eso me marcho. Sigo siendo el alcalde y estaré aquí cuando me necesitéis. Pero es hora de que deje esta vida tan puñeteramente cómoda. Porque todos sabemos que nadie merece acomodarse demasiado en el poder. ¿Cuál es la mejor ciudad de la Commonwealth? ¿Dónde podemos vivir libres y sin que nos juzguen? ¡Good Neighbor! ¡Del pueblo y para el pueblo! ¡Y que nadie lo olvide! Hancock. Bueno, ¿podemos seguir adelante con esto? Ahora no. Lo que tú digas. Suerte al alcalde le gusta los forasteros. ¿Podemos seguir adelante con esto? ¿Aún quieres que viajemos juntos? Creo que puedo aguantar algunos follones más en mi vida. Ahora no. Lo que tú digas.